Muy buenas, mi gente. ¿Cómo va eso? Bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca. Y nada, aquí estamos, con el sol ya amanecido. Está por ahí el compañero José Luis. Y vamos a disfrutar de una jornada de spinning. Venimos en busca de truchas. Vamos a ver si somos capaces de mover algún buen ejemplar. Traemos vinilo, rapadas, cucharillas, ya sabéis, todo el arsenal. Nunca es suficiente para ver si engañamos alguna de estas buenas pintonas que aquí nos esperan. Y nada, son ahora en torno a las 9 de la mañana. No hemos madrugado una locura. ¿Vale? El día parece que no va a calentar demasiado, aunque ya veis el cielo bien abierto, el sol nos apretará. Así que nada, no me voy a entretener mucho más, ya estamos cambiados, ya tenemos el váder, ahí tenéis al compañero y nos metemos al río, gente, así que acompañadnos en este día de pesca y let's go. Vamos para adentro. Tomar. No, está bien, ¿eh? Para vinilo y cucharilla. Eso sí, para estos de ninfa igual está más jodido. Sé que aquí una cuchara buena también. Voy a meter una cuchara para estas corrientes. Voy a meterla ya. Porque está para ello, porque con la plata igual el brillo lo ven. Que luego hay que cambiar, pues se cambia, ¿no crees? Pero sí, voy a poner una cucharita ahora. Es más pura, dices, bueno. Pero vamos, otra cosa. Tengo, ahí está, la primera. Es majita, es maja. Sí, señor. Ha sido poner la cucharilla, gente. ¡Para adentro! ¡Vamos, niño! Ahí, ahí. Y los vamos viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay veces que hay que pensar bien. Estaba viendo el río para ello. Mirad qué bonita, chicos. Qué preciosidad de pez. Ahí la tenéis. Pues nada, que llevamos 5 minutos en el río. Y ahí está, la primera de la mañana. Así que, vale, bonita, llama a tus compis. ¡Vamos, niña! ¡Ya volvemos al molo! Está muy serra esto. Es muy serra este tro. Muy coto la serra. Está guay. ¡Tengo! ¡Ahí está! Otra, como... ¡Ay, se soltó! ¡Qué pena! Como la de antes era, pequeñita. Bueno, están comiendo, o sea, no están rechazando mucho el tema. Mira, ahora viene una zona aquí guapísima, esas curvas. Está muy guapo. Ay. ¡Oh, qué paquetillo! Ahí hay una, y no es mala, ¿eh? Es muy buena zona, tío. No es mala, a ver si vuelve. Nada. Se ha puesto otra vez, pero ya desconfía. Vamos a ver, otra vez. ¡Ahí está, la tengo! Sí, señor. A ver. ¡Uy, hija puta! ¡Era aquí! ¡Para adentro! ¡Venga! Esa es alguna buena, hombre. Bueno, mira qué bonita, tío, sí señor. Otra más. ¿Tiene muchas rojas? No. Bueno, tiene unas poquitas. Ah, no. Muy bonita, tío. Adiós, bonita. ¡Otra! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¿Se soltó? ¡No! ¡No, no se ha soltado! ¡Cago en Dios! ¡Quieta! ¡Esta puta! ¡Para adentro! ¡Esto ya es mejor! La ha dejado otra vez a la contra y ha atacado como una bestia, tío.
Esta es un poquito mejor que las otras. Mira qué chula. Qué bonitos peces, gente. Ahí está, pues otra que se va. Venga. Venga. ¡Para adentro! ¡Cambia esa cucharilla! Mira lo que está funcionando, tío. En cuanto les hago el arco, tío, ¡boom! Se tiran como bestias. ¡Vale! ¡Ey! Bueno, porque esta me hubiera dado un pez bueno, pero... Sí, hombre, esas filtran más. Es más efectiva. Mira qué bonita esta, tío. Qué bonita. Esta sí que tiene pintitas rojas, preciosa. Vale, al agua. ¡Oh, Dios! Mira, gente. Justo se me ha acabado la batería de la cámara. No sé si estará grabado. Pero me entra una... Ya un poquito más decente, esta tendrá 27 por ahí. Mira qué preciosidad de pez. Ole, pues nada, vamos a librarlo, ¿vale? Venga. Ahora ya se va. Mira, ahí se quedó. Mira qué bonita. Bueno, mira, gente, os he dicho, he soltado una porque se me acaba la batería. Me he llegado a la orilla para cambiar la batería y aquí tenéis a José Luis. Mirad qué buena. Esta ya tendrá cerca de 40. Y nada, ya se va, tío. Qué bonita trucha. También a cucharilla. Y nada, vamos a seguir, que están puestas. Venga, niño, vamos, let's go. Mira, ahí hay una. Hay una pegada. He visto una moverse ahí, en el. Ahí me ha pegado una antes. Me ha salido, pam. Y luego la he tirado tres veces y no ha vuelto a salir. Ahora varias. Seguro. La he visto porque ha pegado justo el reflejo. Está pegada ahí. Tengo. Buah, toma por culo, me ha clavado, fíjate. Ya está, ¿no? Sí, 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 la tengo, pero me ha clavado lejísimo. Era tiro de trucha, o estaba lejos, y esos tiros son muy buenos, tío. Venga, otra más que se viene con nosotros, va. ¡Para adentro! Oye, están respondiendo, ¿eh? Ha salido ahí. Están respondiendo, mi gente. ¡Vámonos! Me ha soltado. Ahí hay varios, mira. Mira qué bonita. Esta sí que tiene pintitas rojas preciosas, mírala. Esas pequeñas son espectaculares. Son, tío, parece que están hechas a mano. Vale, adiós. Allí. No, creo que no me viene bailando bien ahora. ¡Sí, señor! Que no se te levante mucho. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para adelante! ¡Venga, niño! Vamos, van saliendo ahí, van saliendo. Mira, estamos gente con la mía cucharilla los dos. Así que de momento, protagonista, la hojita de oliva plateada, ¿eh? Vale, que ya te suelto. Ahí la tenéis, chicos. Mira qué cosa, qué bonita esta, ¿eh? Sí, señor, vale. A seguir. Vamos ahí, vamos, niño. Tiene que salir aquí, por amor de Dios. No van a salir aquí. Tiene un vinilillo. Tengo, qué buena es. Ahí está. Ahí está. Qué bonita. Mira qué bonita es. No es una pepinona, pero... Ya tiene tamaño amigable. Ahí está. ¡Vamos, niño! ¡Sí, señor! No falla el vinilo. No falla. No falla el vinilo. A ver. Es bonita, es bonita, tío, es bonita, muy bonita. Mira, mi gente, esto no para. Y ahora esta bonita trucha, esta ya tiene más de 30. Adiós, bueno, ya lo habéis visto. Se me resbaló de ahí, de esta chorrerita. Espectacular, albinino Black Minnow, color blanquito natural. Ahí está, ya sabéis, los Black Minnow que hago caseros, pues ahí está, funcionando. A seguir, let's go. Bueno, gente, pues nada, llevamos un par de horas en el río. Y la verdad que la actividad está siendo bastante buena. Hemos movido
todos los peces menos uno que he pillado a vinilo. Y nada, ahora vamos a ir un poquito del río. Tenemos entrada aquí otra vez. Mirad, por aquí estamos. Vale, y nada, llevamos en sacadera, llevaremos 6 o 7, si no me equivoco. Y luego hemos movido unas cuantas. O sea, bueno, una actividad interesante para llevar, que llevaremos una hora y media pescando de forma activa. Así que nada, he aprovechado este momentito que hemos salido del río, ¿vale? Para ir comentando un poquito la jornada. Y ahora, aquí no sé si podemos meternos porque aquí cubre bastante, pero aquí sabe Dios que van a nadar los vinilos. Así que nada, gente, venga, vamos a meternos cañita y seguimos. ¡Let's go! Bueno, gente, pues nada, hemos tenido que salir del río un poquito. Hemos vuelto a entrar. Yo he puesto cucharilla y José sigue ahí con el vinilo, porque hay alguna postura muy guapa para el vinilo. Así que vamos a seguir. Vamos a ver, están moviendo los peces, están moviendo. Están agresivos, tío. El agua viene un poquito tocada, un poquito turbia y creo que esto nos viene muy bien para pescar a spinning. Sinceramente. Bueno, gente, pues nada, ya veis lo que está haciendo esta jornadita. Es ahora en torno a la una y media de la tarde. Hemos vuelto al coche, ¿vale? En busca de un refrigerio, de un poquito de almuerzo y refrescarnos. Y nada, la verdad que la actividad no ha sido una locura, ¿vale? No es que hayamos movido cientos de peces, pero lo bueno ha sido que no ha parado de tener actividad. Casi todo el rato hemos estado tocando truchas. No sé cuántas hemos sacado a la sacadera. Yo creo que ha sido unas 8 o 10. José también ha sacado unas cuantas, ha tocado muchas truchas, yo también, se nos han soltado también algunas y bueno, sorprendente la que he sacado con vinilo, me ha hecho muchísima ilusión y nada, al final, pues bueno, las truchas han dado la cara. Vamos a parar un poquito ahora está el sol en todo lo alto, por aquí lo podéis ver. No aprieta demasiado la temperatura, hoy dan máximas de unos 31 grados por aquí, así que se va a estar a gustito, día de verano. Y lo dicho, vamos a parar un poquito, nos refrescamos, comemos algo y pensamos si seguimos en esta zona o nos movemos río arriba, río abajo, lo que sea, ¿vale? Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos pescando, mi gente. Venga, no os vayáis. Seguimos la aventura. ¡Let's go! Bueno, gente, pues nada, ya hemos llenado la panza. Hemos comido una tortillita. Mira, por ahí viene ya el compañero José. Nos hemos refrescado un poquito, unos Red Bull para el cuerpo. Y mirad, aquí tenemos el río de nuevo. Ahí creo que lo podéis ver. Se ha levantado un poquito de aire y se ha cubierto un pelín el cielo. La verdad que no está calentando demasiado. Yo creo que esto va a ser bueno, ¿no crees, tío? Sí, a la tarde se puede dar bien. Se puede dar. No tenemos full horas hoy, es decir, no vamos a pescar probablemente la mejor hora del día. De 7 a 9 de la noche ya no vamos a estar pescando porque tengo algún asunto ahí personal. Pero nos quedan ahora 2-3 horitas de pesca. Que bueno, si el viento no se pone muy tonto, igual se nos da bien. Seguimos full spinning, gente, ¿vale? Cucharillas, vinilo, rapalas, tengo algún streamer incluso, ya lo sabéis. Y nada, vamos a darle caña, que ya tenemos aquí el río que asoma y no esperemos más. Venga, gente, seguimos, let's go. Bueno, gente, pues nada, después de comer, aquí en esta chorrerita, a José se le acaba de soltar una y yo he clavado esta. Mirad qué librea, qué bonita, es dorada, dorada. ¡Ay, se me fue! Bueno, ahí os la he mostrado. La primera después de comer, que creo que no está grabada con la cámara, pero la muestro la suelta con el móvil. Mirad qué posturas más guapas tenemos aquí, gente. A seguir. Ahora igual 2 kilómetros. ¡Tengo! Ahí está. ¡Ole! ¡Qué bonita esta, eh! ¡Qué peleona! A ver cómo es, que no ha asomado todavía. Es bien buena, es bien buena. Mira, qué bonita, tío. De la tenifa. ¡Hija de puta! ¡Hostia, que no he entrado! Al final la pierdo. ¡No! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Hostia, qué libreón tiene, tío! Mira qué preciosidad. Mira qué bonita es, tío. Típica.
Qué bonita, chicos, mirad. Preciosa. Pues al agua que se va. Venga. ¡Adiós! Bueno. Tengo pequeñita, se están moviendo estas ahora solo, a ver si no se nos va para adentro. Ah, mira qué juguetín de trucha, chicos. Mira qué bonita. Adiós. Nada, lo que te digo, son ratas, míralo, son pequeños, sí. Pero bueno, por lo menos te diviertes, te dan ahí la osieta y te dan ahí la vidilla. Vamos a ver lejos. Ahí viene para la cuchara, ¿eh? Sí, está la correntina. Está la corriente, sí. Tengo, ahí está. Pequeñita también, ¿eh? Trucha pequeña, está moviendo ahora. Pero bueno, me sigo divirtiendo, tío. Mira qué bonita es. Mira qué bonita es. Por adentro, let's go. Mira, chicos, otra. Qué bonitas son, tío. Son de juguete, ¿eh? Increíble. Adiós, venga. Tengo. Aquí. ¡Oh, qué bonita! Mírala, pero bueno. La tenemos. Aquí a los pies, tío. Otra muy doradita. Súper bonita, tío. Qué bonitas, tío. Pues otra más, tío. Pues ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Otra que se va. ¡Let's go! ¡Tengo ahí! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Otra que se soltó, tío! Llevo 6 seguidas que se me sueltan. ¡Su puta madre! Hasta otra que se soltó. Oye, macho, ¿no tenés un poco de velcro por ahí o algo? ¿Llevas? Bueno, toda suma, majo. ¿Qué dices, tío? Esa es bien maja, ¿qué le estás contando? Ahí está, joder. ¿O no? Qué bonitas son, tío. Sí, señor. A seguir. Venga, que tienen hambre. Que hay que darles de comer. Aquí puede que mueva alguna también. ¡Qué bonita! Ahí está. ¡Para adentro!
Aquí tenéis otro, chicos. ¡Qué espectáculo! Sí, sí, por dentro sí que puede. Ahí sube para arriba todo. ¡Tengo! Ahí está, bemonita. No es mala esta. Venga. Para adentro. Mira qué bonita, tío. Qué trucha más bonita. Esta tiene 18, 19. No, no, no es más chula. Se ha quedado contra la corriente. Con bueno, esta cucharilla. ¡Oh! Otra lástima ha pegado una aquí. Pequeñita también, muy pequeña. Esta es buena, esta es buena. ¡Hostia, qué buena! Muy buena. ¡Ole! ¡Vamos, niño! ¡Vamos, joder! ¡Una bien maja! Esta ya tiene 30. Bueno, aquí tenéis otra buena de José. José, estamos viendo las... Bueno, ahí se iba. Estamos viendo las buenas, tío. Sí, señor. Llevamos un rato que se han parado un poquito de actividad. Y mira qué postulones, pero no estaba moviendo. Y ahora aquí ha metido la cucharilla debajo de Starboard y ¡pum! Le ha salido. Así que nada, otra más. Llevamos un montonazo de peces. Un montonazo, no son muy grandes. Hemos cogido, creo que han sido tres que habrán superado los 30 centímetros por ahí. Y el resto pequeñitas. Pero bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la jornada de hoy. Como os he dicho, no vamos a aprovechar hasta el final de que caiga el sol. Vale, son en torno ahora a las 6 de la tarde. Y por temas personales, pues bueno, tengo que salir ya de este spot de pesca. Y bueno, pues quién sabe si en estas dos horas hubiéramos movido más peces también, ¿no? La verdad que ya habéis visto, sin parar la actividad y en algunos momentos con una actividad extraordinaria, habremos movido entre los dos, no sé, más de 50-60 truchas segurísimo. Yo tenía un rato que era tirar y clavar, se me han soltado un montón, luego he cogido un montón también. José ha pillado, que aquí está ya cambiándose, ha pillado las truchas más grandes del día. Yo he conseguido clavar una también a vinilo, así que nada, hemos tenido un poquito de todo. Las truchas efectivamente no han sido pues muy grandes, la mayor habrá tenido cerca de 35 o por ahí, y luego ha habido otro par que también ha superado los 30 fácilmente. El resto, pues truchas pequeñas, incluso alguna súper miniatura, pero como os digo siempre, todo pez cuenta, la diversión ha sido increíble, las truchas han funcionado, las truchas han respondido a la jornadita que nos hemos pegado, te diría que el 99% cucharilla, aunque hemos estado algún ratito con vinilos, el 99% ha sido pesca con cucharilla. Y nada, gente, que no hemos pasado de puta madre. Como siempre, compañía excepcional aquí con José Luis. Y nada, el próximo día más. Hoy nos tenemos que retirar un poquito antes, pero otros días nos retiraremos después. Así que nada, yo creo que podemos dar por aprobada esta jornada. Hemos movido un montón de peces, lo hemos pasado de puta madre. Y como digo siempre, espero que os mole el vídeo. Darle un buen like, comentarlo, compartirlo con vuestra gente. Ya sabéis que gratis, me estaréis apoyando un montón. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Let's go!